Seguimos en las aventuras del 21ico con nuestros grandes compañeros, amigos y amigas del periódico Sierra Norte, El Águila y su servidor. Miren nada más, qué comodidad y una unidad especialmente para nosotros. ¿Dónde vamos? Ahí en las páginas de ellos van a ver a dónde vamos. En la página de Sierra Norte, en la página de... Periódico El Águila. Periódico El Águila. Este viene mudo. Ya casi. Ya merito. Creo que el carnaval ya se quedó atrás, pero miren, aquí no encontré a un huehuet. ¡Oxo! Amigos, una combi ya después de haber caminado un buen ratito. Nos encontramos con los demás compañeros de medios de comunicación. Ahí van todos. Estamos con el mejor chofer, con el chofer de López Obrador. Bueno, ahorita ya ni se van a el cubrebocas, pero en la foto sí. Míralos todos. Y aquí tenemos a nuestro chofer estrella. Chéquenlo, qué obo. Más chingón con el que veníamos. Vienes fresco. Échale, hasta arriba. Cámara, enséñales. Sin miedo, es sin miedo al éxito, papi. Eso. Ya. Amigos del chulada. Facebook, muy pero muy buenas tardes. Les doy la más cordial de la bienvenida en estas aventuras del 21ico. Andamos por la Sierra Norte, aquí por la terracería. Ah, caray. Aquí hay una caseta. Espérenme tantito, vamos a apagar la caseta. Espérenme, vamos a apagar la caseta. Buenas tardes. Y hay caseta de cobro aquí. Vamos a dar nuestro boletito. Aquí tiene, por favor. La caseta de cobro. ¿Sí? Ya, gracias. Bueno, pues vamos a seguir recorriendo. Es la primer caseta que nos vamos a encontrar. Pagamos nuestra primer caseta de la autopista Interserrana. Ah, caray, miren nada más. ¡Qué óbolas! Bueno, después de haber pasado aquella caseta que me cobraron un ojo de la cara, yo les recomiendo que no pasen, en verdad. Son bien careros y no arreglan. Pero bueno, miren, qué chulada, qué hermosura de naturaleza. Vean nada más la majestuosidad del río, hermoso, pero brutal. Sí, porque si yo me meto, capaz que me muero. Miren, aquí anda nuestro bochomán. Vean nada más. ¿Alguien conoce esta parte? Miren. ¿Dónde es? ¿Dónde será? Bueno, y allá al fondo, nuestra compañera. Saluditos. Miren, aquí andamos, mi gente. Qué hermoso, qué preciosura de lugar. Vaya, miren. Me quedo sin palabras de este maravilloso lugar. Vean nada más. Y bueno, este panorama es desde otro punto. Vean, el río está... impresionante. Cámara, ahí está nuestro bochomán, el que nos llevó a la ciudad de Puebla. Regresamos nuevamente. Bueno, vaya, inolvidables que hemos hecho, que hemos realizado. Agradecemos a todos nuestros seguidores, a todos y cada uno de ustedes. Sí, miren, vengo todo bien fachoso porque, pues bueno, las aventuras así es a la aventura como tal. Miren nada más, hermoso, bonito. Compañera, veo que viene sufriendo. ¿Qué onda contigo? Para nuestros seguidores, qué show. A ver, vente, no te me caigas. Compañera, ¿qué onda? ¿Cómo ves? Muy bonito. Muy hermoso. Sí. ¿Recomiendas que vengan a visitar? Sí. Bueno, yo no, porque está fea el agua, no me puedo meter a nadar. Mi gente, yo no me despido, no nos despedimos. Vamos a estar recorriendo, ya vamos hacia la ciudad de Cuetzalan. Que alguien me diga en dónde estamos, qué lugar es este. Vean nada más. Visítenlo. Saludos a todas mis novias. Bueno, la autopista ya se ve favorable, pero, caray, ¿a poco de este lado también hay túneles? ¡Oh, qué chido, eh! Bueno, pues vamos a ver a dónde nos lleva este túnel. A ver, se ve bien oscuro. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¿Dónde estamos? ¡Ay, nenita! ¿Quién sabe dónde estamos? Compañera. Oye,
¿Eh? ¡Wow! ¡Qué padre se ve esto! Como si fuera otra dimensión, señoras y señores. ¿Dónde es? ¿Dónde estamos? ¿Alguien me puede decir? ¡Oscuro! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oye, un perro! ¡Bur! ¿Oye? ¿Y de este lado? ¡No manches! ¡No se ve nada! Y chécate de este lado. Pero miren qué bonito encontramos esta como posita. Bueno, no es posita, es un nacimiento de agua. ¡Wow! ¡Ay, está bien fría! ¡No inventen! Bueno, vamos a seguir recorriendo, mi gente. Miren dónde estamos. Miren nada más. Un túnel. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! Y nuevamente agradezco a toda la gente, a todos ustedes quienes nos siguen, quienes nos ven en estas aventuras del 21ico. Ahorita venimos de una gira de eventos con mi compañera y su servidor. Y bueno, por eso precisamente ahorita nos escapamos como que para dar una vueltecita. Y ahora sí, ya derechito a la oficina a trabajar nuevamente. Pero bueno, miren nada más. Vean. Allá atrás se ve oscuro. Y aquí atrás también se ve oscuro. Ay, nanita, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aventuras del 21ico, el único y el original. Pues qué creen, mi gente, ya es hora de que este muñeco de aparador cambie de look. Hacemos un pequeño corte en donde pues vamos a ver los resultados. Estamos en una de las estéticas de aquí de Cuetzalan. ¿Alguien la conoce? Creo que sí, alguien la conoce. Pero bueno, vamos a adentrarnos, vamos a ver. Ahorita hay un joven ahí adentro que se está cortando el cabello. Obviamente las estéticas están funcionando con las medidas de sanidad necesarias. Obviamente el cubrebocas para poder ingresar aquí en esta estética. Y si no quieres, pues bueno, te esperas aquí afuera a que salga el joven, el chico. Bueno, vamos a ver el cambio de look, a ver qué tal nos queda. Nos vemos más al rato.